¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy está dedicado a una amiga mía que el otro día me hizo un comentario y me recordó una cosa muy, muy, muy importante y me quedé pensando, la verdad es que tienes razón. Y es que, bueno, me preguntó si tenía algún vídeo de maquillaje para principiantes, súper principiantes, desde cero, que no tenía ni idea. Y entonces, pues pensé, pues la verdad es que creo que tengo uno, pero es antiquísimo ese vídeo, es de súper principio del canal. La verdad es que hemos olvidado un poco como los orígenes de YouTube, que es como una plataforma educativa dentro de lo que cabe, ¿no? Porque yo no soy maestra de nadie, pero la verdad es que pues yo empecé a ver YouTube para aprender. Y sí que es cierto que la mayoría de gente que sigue en canales de belleza, pues más o menos ya tiene su conocimiento, son personas a las que les gusta el maquillaje y no son tan principiantes, pero sí que hay gente que empieza desde cero y quiere aprender pues lo básico. Entonces pensé, pues ¿por qué no hago un vídeo nuevecito de maquillaje para principiantes? Lo actualizamos y bueno, pues así nació la idea para este vídeo. Así que bueno, Natalia, este vídeo va por ti. Si queréis quedaros y ver pues todos mis consejitos para principiantes, que bueno, pues también a lo mejor te puede servir si no eres principiante, quedaos que empezamos. Bueno, lo primero que tenemos que saber antes de comenzar, para los principiantes y para los no principiantes, es que antes de maquillarnos la carita tenemos que tenerla bien hidratada y tenemos que tener una buena rutina de cuidado de la piel. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que limpiar nuestra carita, tenemos que hidratarla, tenemos que tonificarla. Si queréis un vídeo de skincare para principiantes, pues dejádmelo también en comentarios y así pues lo preparo. Pero bueno, este vídeo no se centra en eso. Así que pasamos ahora al maquillaje. Con respecto al maquillaje, vamos a ver. Principiantes del mundo, tenemos que saber que el maquillaje, por lo menos yo, ¿vale? No sé otro tipo de personas, pero yo lo divido en tres grandes grupos o zonas, ¿vale? Para que lo veáis así como más gráfico. En primer lugar, la piel. Luego estarían los ojos y para finalizar los labios. Obviamente hay mucho dentro de cada apartado, pero bueno, pues esos serían los tres grandes grupos o las tres grandes partes del maquillaje que a mí me gusta trabajar. Yo personalmente hago primero la piel, luego los ojos y finalmente los labios, aunque realmente podéis variar, podéis hacer primero los ojos, luego la piel, como queráis, pero bueno, yo lo hago así. Y bueno, pues vamos a comenzar con la piel. Para la piel tenemos diferentes opciones. Lo primero es saber qué tipo de piel tienes y saber tu gusto en cuanto a maquillaje. Por ejemplo, si tú tienes una piel muy grasa y te gusta el maquillaje mate porque no te gusta que brille tu piel, pues deberías de orientarte más hacia una base de maquillaje mate o hacia unos polvos muy matificantes. Si tú tienes la piel seca y te gustan más los acabados luminosos, pues deberías buscar una base luminosa o, por ejemplo, no sellar la piel con polvos porque eso también mata un poco el brillo. Aquí lo vamos a hacer todo súper simple porque, bueno, ya os digo, esto es un tutorial para principiantes. ¿Cómo detectas qué tipo de piel tienes? Pues muy fácil. Piel grasa, si te salen muchos brillitos, si tienes tendencia a que te salgan granitos. Estaría luego la piel seca, si tienes la piel muy tirante, si cuando te lavas la carita te molesta y necesitas cómo hidratarla. Y la piel mixta es que tienes algunas zonas pues más grasitas y otras zonas pues normales o secas. Eso ya depende de cada tipo de piel. Yo personalmente tengo la piel mixta, pero a mí me gusta que la piel se vea luminosa. Por eso yo utilizo bases de maquillaje de tipo luminoso. Ahora bien, las bases de maquillaje no es necesario utilizarlas. Si tú tienes una piel divina y tú realmente solo quieres un poquito de buena cara y se acabó, no hace falta que utilices una base de maquillaje, utilizas un poquito de corrector y ya estaría y fantástica, fantabulosa. Bueno, y si tienes imperfecciones también puedes usar solo corrector porque yo lo hago muchas veces y no pasa nada. Pero bueno, esto es tutorial para principiantes. Entonces, lo primerito sería poner una base de maquillaje para como
como unificar el tono de la piel y que no se vean manchitas o lo que sea. Que no quieres, te saltas este paso, no pasa nada. Como también nos hemos saltado el paso del primer, que se pondría antes de la base, pero bueno, esto es principiante, así que ni primer ni leche. Vámonos con la base de maquillaje. Yo estoy utilizando ahora mismo la base de W7, la Air Glow. Os dejaré los enlaces en la cajita de información, pero debido a la reciente polémica que ha habido con los enlaces con Primor, pues no os voy a dejar ningún enlace a Primor, ¿vale? Yo lo siento mucho, pero mi canal es muy pequeñito y yo no tengo ganas de que se me fastidie, porque ya os comenté que estuve unos días sin poder subir nada por el tema este de la falta que nos puso YouTube a los creadores de contenido con enlaces a Primor. Entonces, pues yo no voy a poner ningún enlace a Primor. Hay miles de páginas web que venden maquillaje, por lo que no es necesario que yo os deje los enlaces exclusivamente de Primor. Así que bueno, os estaré dejando los enlaces de todos los productos, pero ninguno a la página de Primor. Os lo dejaré a otras páginas que vendan los mismos productos. Aunque el problema con la web de Primor ya está solucionado, o eso dicen, pero bueno, por si acaso yo me curo en salud. Con respecto a la base de maquillaje, como veis, yo la he puesto con una esponjita, pero también se puede aplicar con una brocha. A mí me gusta muchísimo más aplicarla con esponjita porque queda mucho más natural, más difuminada y más fresca en la piel, porque tú mojas la esponjita y se queda como más fresca la piel, pero bueno, que sepáis que también la podéis aplicar con una brocha sin problema ninguno. Y una vez que hemos puesto la base de maquillaje, vendría el corrector. Este paso, como era opcional, pues si no os habéis aplicado la base de maquillaje, vámonos ahora con el corrector. Correctores hay de muchos tipos. Hay correctores mate, luminoso, muy cubriente, correctores más naturales. Eso ya depende de vuestras necesidades. Este en concreto que voy a utilizar yo es muy, muy, muy cubriente y un pelín reseco. Si tienes una piel muy seca y si no tienes muchas imperfecciones, pues no te lo recomiendo. Pero bueno, esto ya es ir jugando vosotros con vuestros gustos y con el maquillaje y ir haciendo vuestro kit a vuestro gusto. ¿Y cómo ponemos el corrector? Que es la pregunta del millón. Bueno, pues ¿cómo poner corrector? Hay 200 millones de maneras, de escuelas, de tendencias y de todo lo que queráis. Yo, concretamente yo, lo uso solamente en ojeras e imperfecciones, pero el corrector se puede utilizar también si compras un tono más claro que tu piel, se puede utilizar para hacer iluminaciones. Pero como esto es para principiantes, pues nos olvidamos de las iluminaciones y vamos a corregir, que es lo que queremos. Ponemos un poquito de corrector y lo difuminamos. Para eso es más conveniente que el corrector tenga más o menos tu tono de piel, que no sea muy, muy, muy claro, porque si no se va a notar una diferencia muy grande entre tu piel y el corrector. Y sobre todo si solo vas a poner corrector y no quieres poner base de maquillaje. Yo tengo la ojera bastante marcadita, por eso a mí me gusta este corrector, porque cubre bastante. Yo he visto gente que hace barbaridades con el corrector y pone unos pegotes, bla bla. Yo pongo muy poquito y es mejor que pongáis de poquito a poquito y luego vayáis añadiendo a que os paséis del tirón. ¿Ves? Pongo un puntito por ahí, que es donde está la zona más oscura de la ojera, y luego aquí pongo un par de puntitos. Y por ejemplo, aquí que tengo una rojez, pues pongo otro poquito. Simplemente así es como yo uso el corrector y más o menos es para eso, para lo que sirve, para corregir. Ahora simplemente pues lo difuminamos. Lo mismo que os decía antes, podéis utilizar o una esponjita o una brocha. A mí me gusta siempre la esponjita. Y yo personalmente lo que sobra me lo llevo al párpado, porque mi párpado es mucho más oscuro que mi tono de piel. Si os fijáis, ahora está más unificado y entonces pues también lo utilizo para eso. Pero bueno, si no lo lleváis al párpado tampoco pasa nada. Y ya estaría el corrector aplicado. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen esta zona muy roja, también se puede aplicar un poco de corrector ahí. Hay personas que, pues por lo que sea, tienen imperfecciones, rojeces de granito o granitos en sí, pues también lo podéis aplicar ahí. Simplemente el corrector es como para tapar. No me gusta esa palabra porque no queremos tapar
normal, queremos realzar nuestra super belleza, pero bueno, se utiliza principalmente para eso. Y ahora nos vamos al momento de sellar con polvo. Aquí tengo que hacer un inciso. Si tú tienes la piel seca, sáltate este paso, y si la tienes grasa pero no te importa que te salgan unos brillos a lo largo del día, también te lo puedes saltar, o mixta, como tú quieras. Pero bueno, si quieres que el maquillaje aguante mucho tiempo, porque para eso es para lo que sirven los polvos, para que aguante más tiempo el maquillaje como recién aplicado, pues nos vamos al momento polvo. También os digo, aquí hay dos versiones, hay dos tipos de polvo que podéis encontrar en el mercado, eso ya depende de vuestro gusto. Yo personalmente os recomendaría los polvos compactos, que son polvos de este estilo, ¿vale? Es una polverita y aquí pues tenéis el polvito prensado, ¿vale? Que esto no se cae ni nada, simplemente viene aquí, vosotros cogéis con la brochita, ta 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 ta, y os lo aplicáis. En el mercado también existen polvos sueltos, que son polvos que están sueltos, como su propio nombre indica, y por aquí va saliendo poquito a poco. Para principiantes, mucho mejor el compacto, porque esto es un poquito más engorroso, os podéis pasar de cantidad, pero bueno, tenéis las dos opciones, que sepáis que si veis esto en el mercado no es nada extraño, es simplemente una opción, y también tenéis los compactos. Simplemente ponedlo en la zona donde tengáis más brillo, porque si lo ponéis en toda la cara, lo que vais a correr el riesgo es de que quede la piel muy muy reseca, porque los polvos realmente lo que hacen es secar un pelín la piel y absorber esa grasa natural para que aguante más el maquillaje, porque la grasa al fin y al cabo lo que hace es disolver el maquillaje, ¿no? Imaginad que echáis aceite encima del maquillaje, pues es lo que hace. Yo aplico en la ojerita para que me dure más el corrector, frente, nariz y barbilla, la zona T, lo que viene siendo una T gigante, pues para eso, para que dure más. Ahora, por esta zona no he hecho nada. ¿Por qué? Porque además luego vamos a utilizar otro tipo de productos ahí. ¿Y qué productos son estos? Pues bueno, tenemos el momento bronceador, colorete e iluminador. Como persona principiante, yo simplemente os hablaría del colorete, porque es lo más rápido y lo que más vida le da al rostro. Pero que sepáis que también podéis utilizar bronceador e iluminador. El bronceador sirve para darte un poquito de calidez al rostro y de tonito, ¿no? Si te ves muy blanca o si ves que la base te ha dejado la cara muy plana, pues para hacerte un poco el contorno y que se te note un poquito más de pómulo, así como si pones cara de pescado. Y bueno, vamos a hacer muy rápido un tutorial de bronceador. Yo lo cojo, este es mate, os recomiendo a los principiantes que comencéis con productos mate, porque quedan más naturales y os vais a ver menos artificiales si no estáis acostumbrados a maquillaros, pero de todas formas os podéis saltar cualquier paso de los que yo os esté hablando, ¿eh? Que cada uno con su gusto. Yo cojo un poco de bronceador y vamos a hacer la técnica del 3. Estas son técnicas que se ven en YouTube o en redes sociales y que muchos pasamos de largo porque como que las tenemos ya muy aprendidas, pero realmente hay personas principiantes que necesitan la explicación. Y para eso estamos aquí. La técnica del 3 es hacer un 3 en tu cara. Aquí y aquí. Y esa sería la zona donde ponemos el bronceador. Por la zona esta, la zona del pómulo y la zona de la mandíbula. Y si os fijáis, aquí ya hay una pequeñita sombra en comparación con este lado y que hace que mi cara tenga un poquitito más de forma. Y ahora nos movemos ya al momento colorete, el momento que todo el mundo conoce, y bueno, pues aquí también hay varias técnicas para aplicarlo. Podéis ponerlo hacia arriba si queréis que vuestro rostro se haga un efecto lifting, ¿vale? Sea más alargado hacia arriba, o si queréis que vuestro rostro se haga más redondito, pues os lo podéis poner más hacia abajo. A mí me gusta más el efecto lifting, pero ahí ya pues a elección de cada uno. Yo utilizo una brochita bastante sueltecita, no me gusta usar una brocha con mucha cantidad de pelo porque me gusta difuminar el tono, y lo subo hacia arriba. Y otra técnica que me gusta hacer es llevármelo también un poco en la puntita de la nariz, porque es como que te has sonrojado pues así naturalmente de
¡Uy! Y bueno, pues me lo llevo un poquito en la nariz. Este tono es muy sutil, podéis ver un poco la diferencia entre un lado del rostro y el otro, además se ve bastante más alargado hacia arriba y bueno, pues ya el tono pues más rosado, más anaranjado, también depende de vuestro tono de piel y de vuestros gustos, pero bueno. Y para finalizar con la piel pues tenemos el iluminador. Este es otro paso totalmente opcional porque entiendo que para principiantes no es un paso tan imprescindible, pero bueno, a mí me gusta, yo lo voy a poner y además pues así os explico. ¿El iluminador para qué sirve? Para iluminar las partes más altas del rostro o lo que queramos destacar. Por ejemplo, se pone en la parte alta del pómulo para que destaque un poco más, en la parte central y la puntita de la nariz y en el arquito de Cupido si te gusta. Hay gente a favor, gente en contra, yo estoy a favor. Donde tú quieras en realidad se puede aplicar, pero bueno, esas son las partes más comunes donde se aplica. ¿Veis? Donde lo estoy aplicando, que es la parte alta del pómulo, como en una C, y un poquito la parte alta de la ceja, y ahora vais a ver la diferencia entre el lado con iluminador y el lado sin iluminador. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues para destacar ciertas partes de tu rostro. ¿Que no te gusta? No lo pongas. Bueno, y como ya hemos terminado con la piel, ya esto sería todo en la piel. Lo que os digo, totalmente prescindible cada paso, simplemente adaptarlo a vuestro gusto. Vámonos ahora con los ojos. Como esto es un tutorial para principiantes, me he hecho la ceja fuera de cámara porque, pues, cuando yo era principiante ni se me pasaba por la cabeza que se maquillaban las cejas, o sea, eso era tema de otro mundo. Así que nada de cejas, no vamos a hablar de cejas y vamos a hablar ahora de maquillaje de ojos. En maquillaje de ojos hay muchísima variedad, aquí sí que tenéis que jugar vosotros porque hay muchos tipos de maquillaje de ojos, muchos colores, ya eso depende de vuestros gustos, azules, marrones, rosas, morados, lo que queráis. Yo voy a hacer un look muy 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 sencillo para todos los públicos, pero bueno, ya si queréis algún tipo en concreto de maquillaje, por ejemplo un cat crease, etcétera, tenéis vídeo en mi canal cómo hacer cat crease, cómo hacer eyeliner, tenéis muchos tutoriales en el canal, pero bueno, voy a hacer uno básico y sencillo para todos los públicos. Y además también tenéis que saber que en tema de ojos hay, bueno, en tema de ojos y prácticamente de todos los productos de maquillaje como colorete, iluminador, etcétera, hay productos tanto en crema, en líquido y en polvo. Os voy a enseñar uno de cada, aunque no lo voy a utilizar todo, pero simplemente para que sepáis de su existencia. Por un lado tenemos las sombras en crema, que un ejemplo sería este de MAC, un Paint Pot, que es un tarrito donde viene dentro una sombrita en crema. Así que bueno, vosotros cogéis con el dedito, tu, y os lo ponéis en el ojito y también que queda. Esto es súper cómodo porque simplemente te haces así y ya estás maquillado. Lo que pasa es que se secan bastante rápido, entonces hay que trabajarlas rapidito. Yo estas sombras las veo muy 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 cómodas para el día a día, así que bueno, si sois principiantes y queréis una sombrita en crema, no esta en concreto de MAC porque es bastante cara y bueno, para una persona principiante tampoco es necesario, pero hay muchas marcas que las tienen. También tenemos las sombras en líquido, por ejemplo esta de She Glam, que es una sombra, tú sacas esto, tiene su aplicador y te la pones en el ojito y también difumina y ya estás lista. Esta me encanta, el tono es divino y también son súper cómodas para el día a día, así que esto también es muy recomendado para principiantes. Y por último y las más famosas pues son las sombras en polvo. Yo en concreto tengo aquí pues la paleta de Alma, pero vamos, sombra en polvo tenéis 2 millones y medio. Lo que pasa es que yo estoy enamorada de esta paleta y voy a hacer un look mega fácil, o sea, mega fácil no, lo siguiente, un look que yo considero que es el más socorrido, el más rápido y el más fácil para una persona que está comenzando, porque solo voy a utilizar dos sombras, solo dos, una para marcar la cuenca y otra para dar brillo y darle un poco de chicha al ojito. Voy a acercaros un poco, os comento, voy a utilizar la sombra Caricia, que es un tono mate, no tiene brillo, y la voy a poner por la cuenca. La cuenca es este pliegue donde se abre y cierra el párpado. ¿Para qué? Pues para que eso nos cree una sombrita aquí y se vea como más profundo nuestro ojo. Entonces, con una brochita así, sueltecita, cogemos un poquito y la ponemos
aquí. Y a la vez que la voy poniendo, pues la voy difuminando. La clave de un maquillaje de ojos bonito es difuminar, a no ser que te estés haciendo eyeliner gráfico o cosas así, pero bueno, eso ya es tema para avanzado, ¿no? Eso es como un C1 de maquillaje. Y podéis ver perfectamente la diferencia entre este ojo y este. Este se ve más marcado, más profundo, y este se ve un poco más plano. Podéis añadir la cantidad de sombra que queráis, obviamente, ya depende de vuestro gusto, si queréis que se marque más, si queréis que se marque menos, si queréis que sea más suave, más sutil, y esto lo podéis hacer con cualquier tono. Yo lo estoy haciendo con un tono marroncito porque es como más neutro y más amigable para todo el mundo, pero pues podéis coger tonos morados, rosados, azules, verdes, pues todos los que existen, ¿no? Y bueno, pues ahí estaría mi cuenquita construida. Ya veis que queda muy bonita. Yo la saco un poquito hacia afuera como para alargar un poquito el ojo. Y el último paso es coger una sombra brillante. Cuanto más brille, mejor. Bueno, a gusto, ¿no? Pero a mí, cuanto más brille, mejor. Y bueno, pues yo voy a coger, por ejemplo, Alegría con el mismo dedo. Es que no hace falta ni tener 200 pinceles. Y la voy a poner en la parte central. Difumino un poco los bordecitos por donde aplicamos la sombra de antes, por la parte más de la cuenca, pues para que no se vea un rayote ahí entre sombra y sombra, y ya estaría. Mirad la diferencia de este ojo a este ojo, es una barbaridad. Es muy resultón. ¿Y qué hemos hecho? Poner dos sombras, una en la cuenca y una con brillo en todo el párpado móvil. Así que fácil y sencillo para toda la familia, amigos. Me voy a hacer el otro ojito y vuelvo. ¡Hala! Pues ya estaría. La verdad es que el maquillaje de ojos más fácil no puede ser. Y ahora nos vamos con la mascarita de pestañas. Bueno, podéis añadir también lápiz de ojo si queréis, darle más profundidad a la línea de agua, eyeliner, lo que queráis. Pero bueno, yo quiero mantener este tutorial mega sencillo, así que me paso la máscara de pestañas. Máscara de pestañas es como los culitos, cada uno tiene el suyo y cada uno tiene un gusto diferente. Mis pestañas son un poco pochas, pero bueno, así me ha tocado tenerlas. Voy a utilizar esta misma de Maybelline, la Cool Bounce. Podéis incluso utilizar una que sea marrón si no queréis un tono tan intenso en las pestañas porque no estáis acostumbrados. Y mirad la diferencia que hace una máscara de pestañas. Y si os mancháis el precioso look de maquillaje de ojos que os habéis hecho con la máscara de pestañas, no entréis en pánico. A mí me pasa 99% de las veces, así que tengo un truco para vosotros. Esperad a que se seque, de mientras os podéis ir haciendo el otro ojo, y una vez que se haya secado, cogéis un bastoncillo de los oídos, por ejemplo, y le dais, y eso, como ya está seco, ha hecho costrita y sale solito, sin tener que enguarrinaros el maquillaje de ojo que habéis hecho ya. Y también podéis poner una poquita de máscara en las pestañitas inferiores, como más os guste. Esto va a hacer que el ojo se vea un poco más redondito, más de muñequita, y si queréis que se vea más alargado, pues simplemente dejarlo en las superiores. Y se acabó. Una vez que hemos terminado con los ojos, podemos pasar ya a los labios. En los labios hay varios tipos de productos que podemos utilizar. Los principales serían, pues, el labial tradicional de toda la vida, que es un labial en barra, que simplemente, pues, te aplicas. Podríamos utilizar un labial líquido, que estos son más complicados de manejar y se secan, y una vez que se secan, esto es más complicado de desmaquillar, y si te equivocas es más complicado de corregir. Y también, pues, podemos utilizar simplemente un gloss para que le dé un poquito de color al labio y que esté bien hidratado. Este en concreto es más un aceite que un gloss, que se utiliza, pues, para hidratar bien los labios. Y bueno, el tono ya depende, pues, de la fantasía de maquillaje que os hayáis hecho, de vuestros gustos. Siendo principiante, yo recomiendo más los tonos, pues, en barra o gloss, que son mucho más fáciles de aplicar y más cómodos de llevar. Pero bueno, ahí ya entra vuestra valentía, que os queréis poner un pedazo de rojo potente líquido, ole vosotros. Pero bueno, ya como queráis. Yo en mi caso, pues, voy a aplicar este. Ya llevaba aplicado este para hidratar durante todo el vídeo y ahora me voy a aplicar este en barra. Podéis poneros el que queráis, lo que os digo. Siempre que vosotros lo llevéis cómodo y estéis a gusto con él.
Y bueno, pues yo he elegido este de MAC, que es el Syrup, que es un tono así bastante nude y bastante bonito. A mí me gusta mucho, es uno de mis favoritos. Y nada, como podría haber elegido otro cualquiera. Y bueno, pues ya estaría el look terminado para super principiantes. Y bueno, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que obviamente os haya servido de ayuda. Si os ha gustado, déjamelo en comentarios porque así me ayudáis muchísimo. Y obviamente, pues compartidlo con gente a la que creáis que le puede ayudar y que, bueno, pues que sean muy principiantes en esto del maquillaje, o que simplemente pues le guste el maquillaje y quiera ver este vídeo, porque así YouTube piensa que soy súper, súper interesante. Oye, que lo soy, pero bueno, pues así lo piensa también YouTube. Y bueno, pues me recomienda a más gentecita y vamos creciendo poquito a poco. Lo dicho, dejadme en comentarios si queréis algún otro tipo de vídeo, si tenéis alguna recomendación para que yo grabe porque vosotros queréis ver. Y nada, yo ya me despido. Muchísimas gracias a Natalia por recordarme este tipo de vídeos que todavía siguen haciendo falta en las redes sociales. Y bueno, yo me despido. Dale like al vídeo, suscríbete si todavía no estás suscrito, dale a la campanita que es súper hiper mega gratis, compartí el vídeo con vuestros primos, tíos, vecinos, perros, gatos, hatches y periquitos, con los compañeros de clase, con el vecino del cuarto, con quien vosotros queráis. Y nosotros nos vemos como siempre todas las semanitas con nuevo vídeo. Muchas gracias por verme. Chao.